Y tenemos más invitados. Nos acompaña Álvaro Montoya, director técnico de Algacel, al quien le damos la más cordial de las bienvenidas. Álvaro, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Omar. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos, pues, en la Expo, recibiendo a todos los que vengan a asistir. Tenemos un stand bien grande allá al fondo y, pues, ya nos tocó verlo. Ahorita pasamos por ahí, de los que más llama la atención. Sí. Por algo será, dicen por ahí, ¿no? Sí, la verdad, sí. Le echamos muchas ganas a demostrar nuestra marca y creo que se ve en el stand. ¿Qué es Algacel, Álvaro? Mira, Algacel es una empresa de fertilizantes orgánicos. Ajá. Son hechos en España. Sí. Esos se importan a México y aquí los distribuimos en todo el país. En todo el país, en los 24 estados en donde se produce. Principalmente agrícola. Ahí está Algacel. Ahí está. Y en Sinaloa, pues, no se puede ser la excepción, al ser el granero del país, dicen muchos. Claro que sí, incluso tenemos una línea específica de granos, igual con tecnología de productos orgánicos y naturales. Ajá. Que la estamos promoviendo mucho aquí en la región. Ok. Hablas de productos orgánicos. Eso nos habla de que cuidan mucho el medio ambiente, cuando se habla precisamente de la palabra orgánicos, ¿no? Claro que sí. Mira, los productos de Algacel, el término orgánico está relacionado al registro, son productos que tienen registro COFEPRIS y su registro orgánico, sí. Pero además de eso, nuestros productos están hechos a partir de algas de agua dulce. Ok. Y utilizan como fuentes de nutrientes minerales orgánicos. Uh-huh. Entonces, nuestros productos están hechos para cuidar el medio ambiente y no contaminar. Uh-huh. Además de eso, tenemos toda una línea de microorganismos en el tema de regeneración de suelos. Uh-huh. En un mercado tan diverso y tan competido como lo es precisamente la agricultura, ¿cómo hacerle para que se mantenga Algacel en la preferencia de los productores, Álvaro? Ah, muy bien. Eso es bien importante. Hace años, cuando se empezó con todo el término de orgánico, se creía que era solo para ese mercado. Uh-huh. La realidad es que hemos evolucionado el sistema de los fertilizantes naturales y orgánicos a un tema de eficiencia. Okay. La línea de Algacel trabaja con eficiencia sobre las líneas convencionales. Ajá. Y eso es lo que nos mantiene en el mercado. Ahora, con los altos costos de los fertilizantes convencionales, el gap, el espacio entre los fertilizantes naturales, los convencionales, se hizo muy pequeño. Sí. Y con los grados de eficiencia que traemos contra estos productos, la verdad es que somos muy rentables y generamos muy buenos rendimientos. Sí, suma, o en la ecuación que hacen, perdón, precisamente los productores, entre costo y rendimiento, ¿dónde se encuentra Algacel? Muy bien, el uso de los productos de Algacel van a generar mejores rendimientos y te van a ayudar a ahorrar en costos. Ajá. Así se tiene más que comprobado. Sí, eso es lo que hacemos todos los días. Lo que se hace todos los días. ¿Costos se mantienen? ¿Es muy atractivo para el productor? Sí, claro que sí, porque los fertilizantes de alta eficiencia, como los que manejamos nosotros, se manejan en dosis más pequeñas. Ajá. Entonces, en temas de relación, nos vamos, por ejemplo, contra un nitrato de calcio y un producto estrella de nosotros, el calcio 880, sí. Nos vamos en relaciones 8 a 1. Ajá. Entonces, un litro de nosotros puede sustituir 8 kilos de un nitrato de calcio. Ajá. Entonces, ahí es donde tenemos el tema de ahorros en costos. Algacel, ¿dónde los pueden encontrar los productores? En el caso de la ciudad, bueno, en el estado de Sinaloa, prácticamente todo el estado. Estamos en todo el estado, estamos aquí en Mochis, que es la matriz. Sí. Estamos en Culiacán a través de distribuidores, en Mazatlán a través de distribuidores, en Guasave. Uh-huh. Entonces, acercándose a cualquiera de nuestras redes, páginas, siempre va a haber alguien que responda y les diga, este es el indicado. Ok, ahí se encuentra, además, precisamente de fertilizantes, agroquímicos, otros insumos, otros productos, como bien lo mencionabas. Muy bien. Además de, bueno, es más o menos así. Trabajar con el tema de fertilización es solo uno de los componentes que tienen que ver con la sostenibilidad agrícola. Sí. Y por eso la empresa migró a trabajar con microbiología y regeneración de suelos. Uh-huh. Trabajar con regeneración de suelos hace que los fertilizantes sean aún más eficientes. Sí. Nosotros tenemos una tecnología que es a través de un equipo. El equipo es un biorreactor que está diseñado para ponerse en campo, en donde el productor se transforma en un reproductor de microorganismos. Ajá. Y eso le permite empezar su regeneración de sus propios suelos. Uh-huh. ¿Ha sido complicado el hacer entender a los productores que es importante invertirle en ese sentido, Álvaro? Mira, es complicado por un tema de confianza. De confianza. Es difícil creer en el tema de microorganismos porque no funcionan igual que los fertilizantes convencionales orgánicos. Al fin y al cabo, estamos hablando de pequeños seres vivos que tenemos que ponerlos en nuestro suelo para que hagan un trabajo. Uh-huh. Y lograr entender eso es complicado. Más difícil. Para hacerlo, nosotros traemos equipo técnico. Okay. El equipo técnico son personas que nos ayudan en todos los campos. Uh-huh. Ellos van acompañando a los productores y dentro de su material de trabajo traemos microscopios, traemos cámaras, traemos
todo el equipo necesario para que tú puedas ver a los microorganismos, para que puedas ver tus raíces, cómo estamos solubilizando, cómo estamos haciendo biocontrol. Perfecto. Álvaro, pues agradecerte que nos hayas acompañado. Muchísimas gracias. ¿Eh? Un gusto. Muchas gracias. De Obregón, ya adoptado en los Mochis, dices, ¿no? Ya, pero le sigo yendo a los Yaquis. Sí, bueno, yo tratando de convencerlo, compadre, que le vaya a los Cañeros. Muchas gracias, buenas gracias. Tardes. Gracias. Álvaro Montoya, director técnico de Algacel.